Continúan las diversas reacciones ante la aprobación de una nueva ley para la Policía Nacional, ante los diversos cuestionamientos en torno a la posibilidad de que la subordinación de la jefatura de la Policía Nacional sea directa y personal con el presidente de la República. Hoy, el diputado Filiberto Rodríguez, miembro de la Comisión de Paz y Gobernación, usó un calificativo contundente acerca de este tema para hacer justamente frente a la crítica que señala que la policía podría transformarse entonces en un ente partidario. Veamos. El señalamiento que esta sería una policía sandinista, no una policía independiente como la que ha venido forjándose en años anteriores. Bueno, bendito sea Dios que es sandinista, porque los sandinistas no somos enemigos del pueblo, somos parte del pueblo. El origen de la policía es del 19 de julio para acá. Recuerdan que los primeros policías fuimos muchachos del pueblo, que luchamos contra la dictadura de Somoza. Y que el origen de la policía realmente es sandinista. Si le quieren poner policía sandinista, bienvenido sea, pero se llama Policía Nacional.